posible contagio por coronavirus alejó de la televisión a la conductora Adamari López. Ella decidió aislarse por cuenta propia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La verdad es que Adamari López no está pasando por un gran momento. Y es que déjame platicarte que la actriz volvió a observación médica. Ella ya había superado un caso complicado de influenza en el 2018. Pero ahora esto podría ser un poquito más grave. La actriz y conductora puertorriqueña estaba sospechando que pudo haber contraído coronavirus. Esto por haber tenido contacto con una persona que posteriormente fue diagnosticada. Aunque no relató del todo cómo es que conoció a esta persona, la boricua decidió adelantarse a los síntomas. Actualmente la colaboradora del programa Un Nuevo Día está en observación médica y por ahora no va a volver a salir a cuadro. Esto hasta que ella esté completamente segura y tenga los resultados negativos en mano. La cadena Telemundo confirmó que Adamari López se sometió a las pruebas del COVID-19. Ella dijo pública y recientemente que había estado cerca de una persona que ya había sido diagnosticada con este virus. Todo parece indicar que la entrañable actriz, quien se hizo famosa al participar en telenovelas como Amigas y Rivales, compartió momentos con la actriz Rita Wilson poco antes de su viaje a Australia. Y es que en este viaje, Wilson y su esposo Tom Hanks dieron positivo al COVID-19. Por el momento, Adamari López se va a quedar en su casa y fuera del aire. Esto según los protocolos que estableció Telemundo, además de las recomendaciones sanitarias de Estados Unidos. Adamari López es la tercera personalidad de la televisión hispana en Estados Unidos en sospechar que puede que tenga el virus. Los periodistas Jorge Ramos y Enrique Acevedo también se han realizado la prueba y esperan los resultados negativos. Hasta el momento, ambos periodistas de Univision decidieron aislarse por completo. Por su parte, el actor estadounidense Tom Hanks y su esposa Rita Wilson anunciaron a través de sus redes sociales que efectivamente sí tienen coronavirus, esta enfermedad que supuestamente contrajeron en su viaje a Australia. Tom Hanks está trabajando en una película acerca del rey del rock, cuando ambos empezaron a sentir una fiebre pues bastante fuerte ya que terminaron en cama, y a final de cuentas resultó ser el COVID-19. En noviembre de 2018, Adamari López superó una gripe que la mantuvo en el hospital durante casi un mes. Esta gripe no era simplemente un resfriado común. Eso era influenza. En esa ocasión Adamari mencionó que ella estuvo al borde de la muerte otra vez. Y es que la conductora también es sobreviviente de haber tenido cáncer de seno. La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama etapa 1 en 2005. Y es que el tratamiento incluso requirió una cirugía, pero ella salió adelante. Un año después, ella anunció que la lucha por fin estaba terminada y que ella había superado esta enfermedad. Adamari López es una de las actrices favoritas de todo México. Ella se hizo famosa en la televisión mexicana gracias a personajes que interpretó en Locura de Amor, Gata Salvaje, Amigas y Rivales y Mujer de Madera. Aunque Adamari López tuvo muchos proyectos más, el que de plano fue el más emblemático fue Mira Quién Baila. Y es que además de obtener el primer lugar, ahí conoció al que ahora es su marido, Tony Costa. Junto con él, tienen a su pequeña hija, Alaya, la cual ya tiene 5 años. Después Adamari emigró a la cadena Telemundo, donde ahora es presentadora del programa Un Nuevo Día. Y ahí sí de plano ya se convirtió en una de las conductoras favoritas de todo Miami, además de muchas partes del mundo. Para evitar cualquier tipo de especulación o chismes, Adamari mencionó que ya se hizo la prueba y que únicamente está esperando los resultados. Ella mencionó que está haciendo la cuarentena solamente por precaución, ya que afirmó que estuvo en un mismo lugar con una persona que dio positivo al coronavirus, la cual fue la esposa de Tom Hanks. De igual manera, y como siempre, la conductora fue bastante enfática al mencionar que cualquier información que se dé de ella, la única que siempre va a dar la verdad es ella misma. Como ahorita está bastante de moda inventar chismes, enfermedades y rumores, Adamari López lo único que quiere evitar es que las personas crean que definitivamente ella tiene el virus. Es por eso que desde un inicio ella aclaró que sí, se hizo la prueba, y que sí, hasta el momento ella está esperando los resultados. De igual manera, Tony Costa mencionó que gracias por preocuparse, pero que no le hagan caso a nada de los rumores que se dicen por ahí, que a la única que le deben de hacer caso es a Adamari. Y es que justo fue ella la que mencionó que hace unos días no se sentía muy bien. Sin embargo, ella aclaró que solamente se trataba de una gripe común y que poco a poco se iba sintiendo mejor. Pero que en esta ocasión sí de plano dijo, pues más vale, me hago la prueba y ya. Así que mantente bien al pendiente de nuestros videos, ya que nosotros te daremos toda la información acerca de lo que tiene o no Adamari. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo tú qué opinas. ¿Crees que haya sido correcto que Adamari le dijera a todo el mundo que realmente se hizo la prueba? ¿O debió de ser algo que simplemente se debió quedar ella misma? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.